De otro lado, en Trujillo, operativo en una fábrica de embutidos, pone al descubierto que la carne utilizada en sus productos era origen equino. La carne de caballo y burro, que además se encontraba en mal estado, servía para la preparación de hamburguesas y mortadela que luego se expendía en diferentes mercados de la zona. Preparaban embutidos con carne de equino no apta para el consumo. Agentes de la policía fiscal intervinieron esta fábrica donde se procesaba mortadela y hamburguesas utilizando como insumo principal carne de caballo y burro en mal estado. Es una intervención de rutina de la policía fiscal, está realizándose en Trujillo, pero para este evento, pues como te digo, hay que constatar. Los peritos están verificando todo el proceso de elaboración de estos productos para determinar si son aptos o no para el consumo humano. En el lugar, ubicado en la Manzana 1, lote 22 del asentamiento humano Alan García, del distrito de La Esperanza, se encontró carne y vísceras en estado de descomposición. Fueron un total de más de 700 kilos entre embutidos y carne los incautados por la policía. Está utilizando la carne de equino o caballo o asno, que está legalizado dentro del término del consumo para la elaboración de productos industriales, como este caso, ¿no? Lo malo está en que hay uno que ya está en estado de mal estado de conservación. De esta manera, a los propietarios del infame negocio no les importaba atentar contra la salud de la población. Tenemos todos los papeles en regla. Lo que pasa es que van a hacer el... ¿cómo se llama eso? Análisis para ver si el producto está en condiciones de salir al mercado, nada más. Y supuestamente si está bueno, el producto me lo regresan. A ver, espero que estén ustedes para que a la hora que lo regresen también lo tomen las fotografías y no me perjudique. Finalmente, los embutidos y la carne fueron llevados hasta los laboratorios de la División de Criminalística de la Policía Nacional.